for the gal them. Mr. 305. HD say, amen. Better say it, Mr. Worldwide. It's alright, it's okay. Marcel. Yeah, I said do what you want, push let's my take over the world. Came to take over the world. If you don't believe me, just watch us. God bless Haiti. And just like Haitians, it takes more than an earthquake to stop us. Sweat don't kill you, make it stronger. And there's nothing that can feed this hunger. We gon' keep coming with the heat. Y ahora estamos con los árbitros del evento. ¿Cómo están? Muy bien, cuéntenos cuáles son las reglas básicas de un seven, porque difieren a las de un partido normal, ¿verdad? No difiere tanto, únicamente cuando se hace una salida de reinicio que no es correspondida, no pasa a los 10 metros, sale directamente al touch, en vez de darle una opción al equipo no infractor, directamente se le otorga un free kick como para poder hacer el juego un poco más movido y que se trate de tener la pelota en juego durante los 7 minutos que hay en cada tiempo. ¿Difieren los tiempos de partido? Son dos tiempos de 7 minutos, 7 jugadores por equipos. Cuéntenos cómo están viendo ustedes este 7 partido. La verdad es que muy lindo. Se ve que hay buen juego por la cantidad de tantos que se realizan. Un saludo para la huella. ¿Cómo andan, chicas? ¿Bien? Bueno, y acá estamos paseando un poco por lo que es el 7 de Tafí del Valle y encontramos un grupo de amigas que están disfrutando de este evento, ¿verdad? ¿Desde qué hora están, chicas? ¿Apreciaron algo de rugby o están viendo chicos, gente? ¿Y qué tal vienen los chicos? Muy lindo, todos. ¿Y esta noche les acompañan a los jugadores en la fiesta del tercer tiempo? Ah, ya están todos con la pulsera. ¡Saludos a la huella! Yo soy Valentina y le mando un saludo para la huella. Ahora estamos con Gabriel, uno de los participantes del equipo del amigo. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que todavía seguimos en carrera. Hoy tuvimos un partido muy duro. El primer partido fue contra el seleccionado Tucumán A, que logramos un triunfo. Por ahí uno no lo esperaba, pero trabajamos para ello. Jugamos todos partidos muy duros que perdimos por pocos puntos y después nos tocó volver a ganar y bueno, conseguimos un objetivo de llegar a la final de la Copa de Plata, ¿no? La verdad que cada año que venimos a Tafí del Valle a este torneo, es muy buena la atención, va mejorando mucho y la verdad que nos sentimos muy cómodos, por eso seguimos viniendo. Bueno, y ahora nos encontramos con Andrés Tabán, el capitán del equipo de dupla. Contanos, Andrés, ¿cómo está integrado este equipo? Y este equipo está integrado por jugadores de selección tucumano. En realidad son dos equipos y hemos hecho un equipo mezclado. A nosotros nos tocó estar el equipo de los más pendejos, ¿no? Y ahora estamos con Lucas Barrera, ahora una de las figuras del rugby tucumano. ¿Cómo estás, Lucas? Bien, bien, ¿no? Muy bien. Contanos qué equipo estás integrando. Bueno, el selección tucumano que representa a Fredo. Y bueno, acabamos de perder la semifinal contra el otro equipo tucumano. Fue un partido durísimo, durísimo. Perdimos por 5 puntos. Casi lo definimos en la última jugada, pero bueno, los años pesan también. Claro, los otros son más chicos y le sacan un poco de ventaja a la cancha. Y sí, sí, por ahí ellos vienen ya jugando hace mucho tiempo juntos en sistema y a nosotros nos juntamos, digamos, para venir a Tafí. Pero bueno, somos muchos que ya hemos jugado seven hace muchos años. Pero bueno, es lindo, divertido, pasó un día de rugby que es el comienzo del año, digamos, esto para todos los rugby. ¿Y cómo se viene preparando el seleccionado para este año 2002? Y este es el primer escalón, acá empezamos con el seven de Tafí y ya largamos el martes con entrenamiento, el fin de semana, ya el otro fin de semana ya se juega partido y bueno, ya con vista al argentino que es Mars. Saludos para Huella y muchas gracias a ustedes. You're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down. 100 miles gunning from the pitcher's mouth. Straight gang face, it's gang day. See me running through the crowd full of melee. No trick plays, I'm Bill Gates. Take a genius to understand me. Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah. Como
como el rugby es amistad y es compartir, este evento tiene un destino solidario. Estamos acá con las integrantes de la cooperadora del Hospital de Tafí del Valle que nos van a contar un poco hacia dónde se van a destinar los fondos que han recolectado en esta oportunidad. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Yo soy Paola Teufel, estoy presidenta de la cooperadora del hospital de acá de Tafí del Valle, la señora Poppy Medrano, integrante de la comisión. Y bueno, nosotros trabajamos todos los años con el Seven de Rugby y con la Pasión, que es en Semana Santa, y destinamos los fondos para arreglar cosas del hospital, de infraestructura, todo lo que se necesita para que el funcionamiento del hospital mejore día a día, para que tengan una buena calidad los enfermos, para que puedan ser asistidos en el mismo, ¿no? Acabamos de inaugurar hace 2 días la sala de niños, pediatría, odontología, con una inversión bastante importante. Se hizo de todo, se lo tiró abajo prácticamente al consultorio y se lo hizo totalmente a nuevo, así que bueno, estamos muy contentas y orgullosas del trabajo y el esfuerzo que pusimos ahí. Bueno, con esta plata vamos a seguir invirtiendo ahí. Bueno, la verdad es que las felicitamos por el trabajo que hacen. Y eso sí, me gustaría que les contemos a la gente que quiere colaborar, más allá de hacerlo a través de la Pasión o del Seven, ¿cómo pueden hacer para acercarse a la gente de la cooperadora del hospital? Que es buenísimo que la gente se acerque, que colabore. Hasta con ropa, por ejemplo, de invierno, ajuares para niños, para gente grande también, porque hay muchas mamás de escasos recursos. Y toda la donación que se pueda realizar económicamente puede hacerlo a través del número mío de teléfono, que es 0381-154-57-86-24. Y nosotros estamos abiertas, siempre entregamos recibos porque trabajamos súper transparente. Con todo como tiene que ser en regla. Nos los esperamos, si tienen ganas de hacer ese tipo de colaboración, estamos dispuestas a aceptar, por supuesto. Bueno, así que invitamos a toda la gente que esté viendo La Huella para que compartan, para que se sumen a esta causa solidaria, y a ustedes les felicitamos porque realmente es muy bueno el trabajo que están haciendo. Muchísimas gracias, y realmente lo hacemos desde el corazón. Y eso se nota porque la gente está muy agradecida en la calle, nos paran y nos dicen gracias, que es tan importante esa palabra, ¿no? Estamos con Cayetano Fortino, uno de los organizadores de este Seven de Tafí del Valle. ¿Cómo estás, Cayetano? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Contanos cuál es el balance que vos haces de este mes. Bueno, creo que el balance está a la vista, ¿no? La verdad que fue un espectáculo hoy, lo que fue el torneo, la cantidad de gente que vino, la cantidad de sponsors. La verdad que el día nos ayudó, fue un día glorioso, de los mejores eventos de los cuales venimos organizando, ¿no? Con los ganadores de la Copa de Plata del Seven de Tafí del Valle. Muy contentos y muy cansados. ¿Muy cansados? Y sí, viajamos ayer como 7 horas y media, llegamos a los hoteles, dormimos y hoy todo el día con el sol, viento, que no te das cuenta que hace el calor, pero en realidad la verdad estamos exhaustos. Bueno, pero disfrutando de todo este paisaje que tiene Tafí del Valle, ¿no? Se le va a dar un marco hermoso por un Seven, ojalá que se vuelva a repetir, y un nivel muy lindo de rugby. ¿Es la primera vez que ustedes participan en esto? Yo sí, pero el club no. Y ahora, chicos, se preparan para la noche, para conocer chicas tucumanas y divertirse un poco, ¿no? ¡Vamos! Sí, vamos a ver qué pasa, somos timidonas, así que vamos a ver qué pasa. Yo les cuento a todos los que están atrás, que estos chicos estaban festejando que habían ganado y se pusieron a bailar, a charlar con todas las chicas, así que se agarren todas las mujeres en la fiesta de los castaños. A los castaños. Nos vemos ahí, entonces. Vamos a ver. Sí, salgo. Sí, sale. ¿O no que sale? Un saludo para La Huella, el mejor programa de Tucumán, y como no puede ser de otra manera, es la letra de una canción de La Mona Jiménez, de Córdoba Capital. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú me dejaste una huella que no puedo borrar! ¡Me dejaste una huella que no puedo borrar! ¡Me dejaste una huella aquí en mi corazón! Y después de una larga jornada, ha terminado este Seven de Rugby de Tafí del Valle con un
El resultado compartido. Empataron Tucumán Rugby contra uno de los equipos de seleccionado tucumano. Acompáñame que vamos a hablar con los ganadores. Ahora estamos con Sebastián. ¿Cómo estás? ¿Contento por el resultado? Sí, la verdad que estoy contento. Creo que está divertido. El aplauso al final de la gente, creo que lo demostró, así que la verdad muy contento. Un partido bastante peleado, ¿no? Sí, súper peleado, pero sobre todo la cosa ha sido muy honesto y muy honorable. La forma como jugó todos los jugadores de los dos equipos. Nos divertimos, nos conocemos y la verdad que estuvo bárbaro.